pelota para Maturana, que va a penetrar en el área. Maturana, dos en el camino, el disco Maturana, atención, podría quedar el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tobi! Por eso está jugando con perfil cambiado, porque con ese control le queda para su pierna hábil. Y después aparece Castro ahí anticipando a los jugadores de Coquimbo. Un poco sucia la jugada sobre el final. Da lo mismo si era Maturana o Castro. Maturana, Castro, el Tobi. Penetra en el área, Castro, Castro, Castro y el puntín. El portero Giovinni, el balón le va a quedar. Vemos cómo Castro se logra jugar el mano a mano y remata un Lucas Giovinni que está bien parado, que a lo mejor el desvío que quiso hacer no fue con tanta fuerza, pero claramente le impide poder llegar a Escalante, que podía mejor reaccionar en ese lugar. González. Buen cambio de sector para el Tobi Castro, el centro de Castro. Dios, otra vez. Gustavo Ronald González tira un balón profundo, tendido para el Tobi Castro, que controla muy bien. Centra de buena manera y Tellas llega con muy buena chance. Ya se aproxima Cobreloa, por el costado está Francisco Castro, el Tobi, que enviaba. Acá está el saque de meta para el Tobi Castro. Este Francisco acomoda con la cabeza. Francisco, Tobi Castro que saca al centro. A ver si. O sea, no se ve un equipo que esté desbalanceado con relación al resto. Acá busca el Tobi Castro, ya en el área el Tobi, el centro buscando a Tellas, Tellas, Tellas por sobre el travesaño. Tellas despeja la defensa de Cobreloa con Axel Ríos. Ya sale jugando Brian Cortés. Este Castro, el centro buscando a Tellas y lo fusila.